Amigos y noticias de hoy, tengan muy buenas tardes y un excelente 17 de mayo. En este video vamos a hablar sobre que vale la pena ver las primarias presidenciales de Kentucky, incluso si no importa. Y para finalizar, Nancy Pelosi usó el broche de la libertad de importancia histórica en su discurso en el que anunció que no buscaría una posición de liderazgo demócrata. Comenzamos. Vale la pena ver las primarias presidenciales de Kentucky, incluso si no importa. El voto anti-Trump en mayo podría ser un indicador de sus posibilidades de reelección en noviembre, cuando Mitch McConnell votó a favor de no condenar a Donald Trump en el juicio político por el asalto al Capitolio. El líder republicano del Senado se excusó alegando que Trump había dejado el cargo. Se trataba de una teoría jurídica no comprobada. McConnell ya había puesto a prueba la política de sus miembros y votó con la mayoría de ellos. Pero luego le echó leña al fuego y dijo que los alborotadores hicieron esto porque el hombre más poderoso del mundo les había alimentado con mentiras descabelladas, quien mostró un vergonzoso abandono del deber. No hay duda ninguna de que el presidente Trump es práctica y moralmente responsable de provocar los acontecimientos del día. Después de presentar su argumento legal de que el juicio político se trataba de la destitución y que el mandato de Trump había terminado, McConnell dijo que Trump todavía no se salió con la suya. Todavía tenemos un sistema de justicia penal en este país. Tenemos litigios civiles y los expresidentes no son inmunes a que cualquiera de los dos los responsabilice. McConnell claramente esperaba que el Departamento de Justicia del presidente Biden responsabilizara a Trump y claramente esperaba que eso evitara que Trump buscara otro mandato. Pero el fiscal general Merrick Garland, mantenido fuera de la Corte Suprema por McConnell, vaciló y ahora el único juicio que Trump puede soportar es el actual en Nueva York por dinero para mantener el silencio. Es el presunto candidato republicano, por lo que McConnell lo ha respaldado cumpliendo lo que considera el deber de un líder de partido. Pero ese respaldo es lo más tibio que puede llegar a ser, y muchos de los compañeros republicanos de Kentucky y de McConnell tienen una antipatía similar hacia Trump. Sí, seguramente son una minoría. Kentucky fue uno de los mejores estados de Trump en las dos últimas elecciones, y es poco probable que la antipatía de McConnell cambie eso. Sigue siendo el senador estadounidense más impopular en su propio estado, según una encuesta del primer trimestre realizado por Morning Consult. Pero ahora que Trump finalmente ha sido obligado a comparecer ante el tribunal, está mostrando una mayor debilidad entre los votantes republicanos. El 23 de abril, el día en que comenzó el testimonio en su juicio, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, que suspendió su campaña, obtuvo el 16,5% de los votos en las primarias de Pensilvania, mejor que en cualquiera de las cuatro primarias celebradas el 2 de abril. A pesar de que la mayoría de ellos había permitido votar a los independientes registrados el 7 de mayo en las primarias abiertas a todos los votantes de Indiana, a Haley le fue aún mejor, obteniendo el 22%, y el 14 de mayo obtuvo el 20% en Maryland, el 9,4% en Virginia Occidental y el 18% en Nebraska, que a diferencia de los demás prohibía votar a los independientes. El martes 21 de mayo, el juicio de Trump llegará a su fin y Kentucky concluirá una primaria abierta solo a republicanos registrados, por lo que podría ser un barómetro aún mejor de la antipatía republicana a largo plazo hacia Trump. Kentucky fue a menudo un estado líder en las carreras presidenciales hasta que sus demócratas conservadores se cansaron del creciente liberalismo social de su partido, pero sigue estando cerca de la corriente principal. Recientemente reeligió a un gobernador demócrata y rechazó una enmienda antiaborto a la constitución estatal. El gráfico testimonio de la estrella porno Stormy Daniels en el juicio subrayó los desafíos de Trump con las mujeres votantes, que algunos legisladores republicanos ven como su mayor responsabilidad de cara a noviembre, señaló Alex Bolton de The Hill en un informe que citó a varios senadores republicanos. Una señal preocupante para Trump es que los republicanos que acuden a votar en las primarias tienden a ser votantes constantes y, como tales, son una pieza clave de la base republicana. Si bien es poco probable que voten por Biden, es posible que muchos de ellos simplemente se queden en casa en noviembre. En Kentucky, algunos republicanos podrían considerar quedarse en casa como un abandono de su partido, pero aún así podrían acudir a las urnas y no votar por el presidente.
podrían racionalizar y decir que no están abandonando su partido, sino que este los ha abandonado al convertirse en el culto a la personalidad de un ególatra mentiroso que no respeta el Estado de Derecho. Como dijo uno de esos republicanos, la gente no debería abandonar la iglesia porque no les agrada el predicador. Trump es un predicador, por supuesto. Su último sermón en un mitin en la costa de Jersey fue vulgar, profano y en ocasiones desquiciado. Les gritó a los periodistas: "Ustedes apestan. A la mierda las noticias falsas, váyanse a la mierda". Muchos habitantes de Kentucky se sienten ofendidos por esas palabras, pero no por esos sentimientos. El mensaje populista y antiélite de Trump todavía atrae a muchos que quieren soluciones simples a problemas complejos y piensan que el sistema político es tan corrupto que cualquier corrupción que Trump le agregue no importa. Para él y para ellos, nada está al mismo nivel. Espero que eso no describa a la mayoría de los republicanos, mis partidarios de herencia, pero me temo que sí. En cuanto al resto, mi instinto, mi corazón y mi cabeza me dicen que la mayoría de los republicanos que han votado o votarán por Nikki Haley no pueden soportar a Trump y es poco probable que voten por él en el otoño. Así que estaré observando de cerca a los republicanos de Kentucky y con suerte el martes por la noche. Entre otras noticias, Nancy Pelosi usó el broche de la libertad de importancia histórica en su discurso en el que anunció que no buscará una posición de liderazgo demócrata. Nancy Pelosi anunció el jueves que dejaría su cargo como presidenta de la Cámara de Representantes. Pelosi se puso un accesorio dorado en la solapa de su chaqueta. Ha usado esta pieza de importancia histórica en múltiples ocasiones. Al concluir dos décadas de liderazgo demócrata en la Cámara de Representantes, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, anunció el jueves que renunciaría a su cargo y se pondría un accesorio llamativo y significativo. Llevó el broche imposible de perder en múltiples ocasiones, incluido el juicio político del expresidente Donald Trump en el 2019, durante su primer discurso sobre el Estado de la Unión y durante una entrevista después de que él se refiriera a ella como vengativa. El jueves apareció en la solapa de su chaqueta blanca cuando anunció su decisión. Pelosi, cuyo marido fue atacado recientemente en su casa de California, ha utilizado sus atuendos y accesorios como declaraciones políticas en múltiples ocasiones. Llevó el mismo vestido en los dos juicios políticos del expresidente Donald Trump, dejándole descubierto su broche de oro en el 2019 y abandonándolo en el 2021, informó Insider anteriormente. Como señaló The Washington Post, el vestido que usó en ambas ocasiones era adecuado para un funeral y hacía juego con sus solemnes comentarios. El accesorio dorado, según The Post, en el 2019, cuenta con un águila sentada sobre un globo terráqueo y un eje compuesto por 13 varillas que simbolizan las 13 colonias originales. La pieza se inspiró en la maza de 1841 de la Cámara de Representantes, que se exhibe en un pedestal junto al presidente cuando la cámara está activa. El New York Times se refirió al accesorio de $150 como su pin de poder. Y antes de finalizar, aquí están los saludos. Un saludo a Logan Brown, 2190, y a Pensilvania. Y recuerden que si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario. Y si quieren apoyarnos, no olviden suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle click en la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.